Bueno, bien, yo creo que sí era importante salir de esa mala dinámica en la que habíamos entrado de pronto de no conseguir de a 3 puntos. El hecho de llevar 2 partidos seguidos, consecutivos, ganando eso motiva demasiado y en cuanto a si lo vamos a sostener, bueno, yo creo que eso nos lo irá diciendo partido tras partido. Ahora pensamos en poder en casa encajar otra victoria con nuestra afición, donde nos hemos hecho fuertes y esperando poder conseguir esa victoria que nos afiance aún más allá arriba. Mañana se cumplen 11 meses justos sin perder el Albacete Balompié en el Belmonte. Se ha hecho un auténtico fortín. Es una de las claves del equipo para poder estar ahí peleando y con la ilusión de poder conseguir un objetivo mayor al que quizás se había iniciado. Y eso es algo que es muy bueno, algo que nos motiva y algo en lo que esperamos también que, como siempre, la afición nos acompañe. Va a ser muy importante para nosotros el apoyo de ellos, pues eso ha hecho que el Belmonte sea un fortín para nosotros. ¿Faltaba de alguna manera que los jugadores de segunda línea, ya sea Febas, que había marcado hasta ahora, o Tejero como defensa, marcaran y no solo los delanteros? Yo creo que nos hacía falta marcar, independientemente de quién fuese. Era importante anotar y en la parte defensiva yo creo que también rescato el hecho de que no nos hicieran gol. Eso es algo que es muy importante. De ahí en adelante sabemos que cualquiera de los muchachos puede anotar y eso impulsarnos a poder conseguir la victoria que estemos jugando. A título personal, tu objetivo era ganar minutos para volver a postularte como internacional. Cumplido al 100%, estás jugando todo. Es uno de los objetivos, sí, yo creo que estoy contento por ello y agradecido primeramente con Dios, con el míster y con los muchachos. Reitero el apoyo y la confianza que me han brindado. La afición también, el cariño y eso ha hecho que de alguna manera podamos aportar a la buena dinámica que trae el equipo y esperemos pues poder seguir así y seguir creciendo en pos del equipo y para beneficio de todos. Tu puesto lo ha ocupado un jugador importante en el equipo, como era Jon Eriza, y tus actuaciones han conseguido que no hablemos de Jon Eriza. Bueno, yo creo que siempre es bueno entrar en una buena dinámica, independientemente de quién esté o no esté. Yo creo que lo importante es que el equipo pueda seguir sumando, pueda seguir ganando y pueda seguir tomando confianza tanto en lo personal como en lo grupal. No, yo creo que no va a ser sin duda un partido fácil, pero en cuanto a lo que puedo opinar quizás de nosotros, un equipo que va a salir a buscar los 3 puntos, a hacerse más que nunca fuerte en casa y con el apoyo, insisto, de la afición y el ímpetu y la actitud que tengamos nosotros de poder conseguir ese resultado. Pues seguramente se nos va a hacer más cerca de poderlo obtener. Tenerife lleva 18 jornadas sin ganar lejos de su estadio. ¿Qué lectura hacer de esto? Bueno, eso, cada vez que sacamos esas estadísticas, hace más peligroso el rival. Siempre escuchaba a los míster hablar sobre este tipo de estadísticas que cuando no ganan o cuando ganan, cuando no ganan, pues llegará el día en que ganarán y esperemos que en esta oportunidad no lo sea, ¿no? Así que por eso no nos podemos confiar. Tenemos que saber que ellos tienen una necesidad, nosotros tenemos otra
y que tenemos que imponer nuestra necesidad ante la ella. Preguntaba el otro día a Ramis si la ansiedad con la que os podéis enfrentar cuando estemos ya en el último tramo de la temporada y veáis cerca el objetivo, va a afectar al equipo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves un equipo tranquilo, un cuadro que sabe bien lo que quiere y no se ve afectado por esto? Sí, yo creo que lo que no podemos perder es el disfrutar del fútbol, el disfrutar del momento, el disfrutar de la afición. Yo creo que a medida que sigamos disfrutando de este buen tiempo, de los compañeros, del buen fútbol, eso no tocará al equipo. Y eso irá semana tras semana. Yo creo que hay que tratar de fortalecernos. La ansiedad yo creo que llega cuando piensas mucho más allá de lo que tienes ahora mismo. Y si nos enfocamos en el fin de semana, pues yo creo que ese tipo de situaciones en las que nos pueden perjudicar no nos llegarán. Tú no conoces al árbitro, imagino, al árbitro del sábado, pero aquí en Albacete sí que se conoce para mal precisamente. Como no lo conoces, no te voy a preguntar por él, pero sí cómo se puede manejar eso. Es decir, cómo manejar que un árbitro corte el juego, sea excesivamente tarjetero. Al final, a la gente de fuera, la saca de quicio, y también a los jugadores. En el partido contra Osasuna, si te preguntas a tus compañeros, te dirán que dos de tus compañeros acabaron expulsados en apenas un minuto. Bueno, yo creo que igual, por nuestra parte, ser inteligentes en ese tipo de acciones. Si ya se conoce la manera de arbitrar, pues hay que ser inteligentes. Y yo en lo personal es que me ha tocado orar mucho por los árbitros, que tengan esa sabiduría para poder tomar esas decisiones. Porque entiendo que quizás no es no es la intención de ellos perjudicar al rival, ¿no? Así que, oraré por ellos. Señor Feliz, en Albacete, toca la cesión. Suponiendo que el Albacete no ascendiera, ¿te plantearía seguir aquí? Bueno, eso es que no me lo planteo porque espero poder ascender. Así que primero está el primer objetivo, que es ascender. Ya esperemos, Dios mediante, no sea así. Si no fuese, pues nos plantearíamos otra cosa diferente. Dani, hablando de lo que comentábamos del tramo final de la temporada que llega ya, ¿pesa más o puede pesar más lo físico que lo mental? ¿O pesa más lo psicológico de cara a afrontar esos partidos con el compañero de la ansiedad, de saber tener tranquilidad en ciertos momentos? Bueno, esperemos no. Lo que pasa es que cuando uno está en estos, en esta situación de y en las posiciones de privilegio, pesa más las ganas de querer obtener ello que cualquier cansancio físico o mental. Yo creo que la ilusión que puede tener el equipo, la ciudad, la afición, va a pesar aún más que cualquier cosa que nos pueda de pronto afectar. Así que pienso eso, que la ilusión sobresaltará sobre pues toda aquella adversidad que pueda venir. Prácticamente tres meses para la Copa América, en mayo sale la lista. ¿Cuáles son tus pretensiones? Bueno, en principio espero poder ascender directamente sin llegar a playoff. No es fácil, pero es un objetivo para así poder también, digamos, estar pensando y estar tranquilo en el tema de selección. Sé que cuando se hacen las cosas bien en tu equipo, reitero que se abren las puertas de la selección y por eso hay que enfocarme en el equipo, en tratar de rendir, en tratar de seguir allí luchando. En los puestos de privilegio, mantener un rendimiento y a la espera de poder ser llamado.